Hola, profe. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, Buenos buenos días, profe. días. ¿Cómo estamos? Buenos días, profe. Buenos días, Hola, profe. Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno. Bueno, chicos, hoy vamos a tener clase. Vamos a tener solamente una sesión para que en la hora que continúa ustedes puedan tener el espacio para terminar sus páginas del libro y poder Profe, yo ya las terminé. Ah, bueno. Ahorita te las envío, bueno. Ya la clase pasada terminó, hicimos la página 47. 43. Hicimos. 43, profe, hasta la 43 hicimos. Las dos últimas. Hasta la 47 está. O sea, solo nos enseñaste. Ah, nos hace falta la 47. Pero entonces. La 44, la 45 y la 46 y la 47. No, chicos, no nos pueden faltar tantas páginas para terminar. A mí solo me, solo me faltan los dos puntos de la 47 y ya. Bueno, voy a revisar la última clase que la tuvimos el martes de 5. ¿Hasta dónde quedamos en páginas? Porque quedamos hasta la 43, en el laberinto, ¿recuerdas? Ah, entonces solo. Sí, profe, en el laberinto. La 46 y la 47. Sí, señora. Sí, profe, porque la 44 y la 45 son solo de leer. Ah, bueno, porque como alguien dijo que le faltaba como es de la 40, quiere decir que no estuvo al pie de la letra trabajando. La clase pasada, solo nos falta revisar esas dos páginas, 46 y 40. Y 47, sí señora. Profe, los dos últimos de la 47 dicen que es sobre el máximo común divisor. Listo, eso es lo que vamos a ver hoy para poder terminar. ¿Cómo se vamos a hacer hoy en clase eso? Claro, para rectificar así como hemos hecho en cada una de las clases. Yo ayer vi un video de cómo realizar eso. Es muy fácil, chicos. Sí. Sí, señora. Entonces vamos a ver el videito, así nos va a quedar mucho más entendible. Y de esta manera vamos a poder comprender y realizamos la página. O sea, hoy toca cambiar las páginas, ¿está cierto? Sí, hoy es la fecha final de todo. Ah, todas las, hasta las que hicimos el martes. Sí. Ah, ok. Listo, entonces vamos todos muy pendientes para que veamos ese último tema de descomposición de factores primos. Entonces... Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, descomponer un número en factores primos. Pero antes de empezar, revisemos estos conceptos. Los números primos son aquellos que solo tienen dos divisores, ellos mismos y el número 1. Algunos ejemplos de números primos son el 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Si quieres conocer más a fondo lo que son los números primos, visita el video que te dejo en la caja de descripción. Cuando hablamos de descomponer un número en factores primos, dos o más números primos que dividan exactamente a un entero. Y esto se logrará haciendo divisiones utilizando los números primos hasta llegar a uno. Pero para que esto nos quede más claro, veamos algunos ejemplos. Vamos a descomponer el número 24 en sus factores primos. Primero voy a hacer una línea aquí a la derecha y después voy a anotar los números primos que posiblemente voy a utilizar, que son el 2, el 3, el 5, el 7, y si se necesita alguno más, lo tengo que ir agregando.
Bueno, empiezo con mi primer número primo, que es el 2. Y veo que el 24 se puede dividir entre 2. Por lo tanto, coloco el 2 a la derecha de la línea. Y 24 entre 2 me da como resultado 12. Reviso si el 12 todavía se puede dividir entre 2. Y como sí se puede, lo coloco al lado derecho de la línea. Y 2 entre 2 me da como resultado 6. Como el 6 también se puede dividir entre 2, lo coloco al lado derecho de la línea. Y 6 entre 2 me da como resultado 3. Y el 3 ya no se puede dividir entre 2 para que nos dé un resultado exacto. Por eso me paso a mi siguiente número primo, que es el 3. Y divido 3 entre 3 y me da como resultado 1. Y listo, cuando llegamos al número 1, quiere decir que terminamos. Los números rojos, los que están a la derecha, son mis factores primos. Y al multiplicarlos, me va a dar como resultado 24. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 3, 24. Y listo, los factores primos son estos de color rojo. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a descomponer el número 60 en factores primos. Lo primero que voy a hacer es poner una línea a la derecha de mi número. Y después voy a poner los números primos que voy a utilizar. El 2, el 3, el 5 y el 7. Primero, veo si el 60 se puede dividir entre mi primer factor primo, que es el número 2. Y sí se puede. Por lo tanto, pongo el 2 al lado derecho de la línea. 60 entre 2 me da como resultado 30. Como el 30 se puede todavía dividir entre 2, pongo el 2 al lado derecho de la línea. Y 30 entre 2 me da como resultado 15. Como el 15 no se puede dividir entre 2 para que te dé un resultado exacto, me paso a mi siguiente factor primo, que es el número 3. Y como sí se puede dividir entre 3, coloco el 3 al lado derecho de la línea. Y 15 entre 3 me da como resultado 5. Pero como el 5 ya no se puede dividir entre 3 para que me dé un resultado exacto, me paso a mi siguiente factor primo, que es el número 5. Y como 5 sí se puede dividir entre 5, lo coloco al lado derecho de la línea. Y 5 entre 5 me da como resultado 1. Cuando llegas a tener el número 1 al final, quiere decir que ya terminaste. Mis factores primos son los números rojos que están al lado derecho de la línea. Y si los multiplicas, te tienen que dar como resultado 60. Vamos a comprobarlo. 2 por 2, 4. Por 3, 12. Por 5, 60. Y listo. Eso es todo. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora voy a descomponer el número 98 en factores primos. Voy a trazar mi línea al lado derecho y a colocar mis números primos aquí. 2, 3, 5 y 7. Primero, voy a ver si el 98 se puede dividir entre mi primer factor primo, que es el número 2. Y si se puede, 98 entre 2 me da como resultado 49. 49 no se puede dividir entre 2 para dar un resultado exacto. Me paso a mi siguiente factor primo, que es el número 3. Pero 49 tampoco se puede dividir entre 3 para que me dé un resultado exacto. Por lo tanto, me paso a mi siguiente factor primo, que es el número 5. Pero tampoco se puede dividir entre 5 para que me dé un resultado exacto. Así que me paso a mi siguiente factor primo, que es el número 7. Y 49 sí se puede dividir entre 7. Por lo tanto, lo pongo al lado derecho de la línea. 49 entre 7 me da como resultado 7. Y 7 se puede volver a dividir entre 7. Por lo tanto, lo vuelvo a poner al lado derecho de la línea. Y 7 entre 7 me da como resultado 1. Y listo, ya terminé. Ahora vamos a comprobar que mis factores primos, que son los números de color rojo, al multiplicarse me den como resultado 98. 2 por 7, 14. Por 7, 98. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Ahora voy a descomponer el 180 en factores primos. Pongo una línea al lado derecho del número y pongo mis factores primos, que son 2, 3, 5 y 7. El 180 se puede dividir entre 2, por lo tanto lo pongo al lado derecho de la línea. 180 entre 2 me da como resultado 90. 90 todavía se puede dividir entre 2, por lo tanto pongo el 2 al lado derecho de la línea. 90 entre 2 me da como resultado 45. 45 no se puede dividir entre 2 para dar un resultado exacto. Por lo tanto, reviso mi siguiente factor primo, que es el número 3. Como 45 sí se puede dividir entre 3, lo pongo al lado derecho de la línea. 45 entre 3 me da como resultado 15. El 15 se puede seguir dividiendo entre 3, por lo tanto lo vuelvo a colocar al lado derecho de la línea. Y 15 entre 3 me da como resultado 5.
el 5. No se puede dividir entre 3, así que me pasa mi siguiente factor primo, que es el número 5. Y 5 sí se puede dividir entre 5, y me da como resultado 1. ¡Y listo! Ya terminamos. Ahora vamos a comprobar que la multiplicación de mis factores primos me dé como resultado 180. 2 por 2, 4. Por 3, 12. Por 3, 36. Por 5, 180. ¡Y listo! ¿Ya viste? Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Ahora voy a descomponer el 110 en factores primos. Trazo una línea a la derecha y pongo mis números primos que voy a utilizar. 2, 3, 5 y 7. Primero, el 110 sí se puede dividir entre 2, por lo tanto lo coloco al lado derecho de la línea. 110 entre 2 me da como resultado 55. El 55 no se puede dividir entre 2, por lo tanto me paso a mi siguiente factor primo, que es el número 3. Como 55 no se puede dividir entre 3, me paso a mi siguiente factor primo, que es el número 5. 55 sí se puede dividir entre 5, por lo tanto lo coloco al lado derecho de la línea. Y 55 entre 5 me da como resultado 11. El 11 no se puede dividir entre 5, así que me paso a mi siguiente factor primo, que es el número 7. Pero 11 tampoco se puede dividir entre 7 para que me dé un resultado exacto. Por lo tanto, tengo que recurrir a utilizar el siguiente número primo, que es el 11. Y 11 sí se puede dividir entre 11 y me da como resultado 1. ¡Y listo! ¡Ya terminamos! Ahora vamos a multiplicar nuestros números primos, que son los de color rojo, para ver si nos da como resultado 110. 2 por 5, 10. Por 11, 110. ¡Facilísimo! ¿Verdad? Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! Listo, chicos. Entonces, espero que les haya quedado un poquito más claro acerca de la descomposición con los números primos. Ya en las lecciones anteriores habíamos visto cuál era la diferencia entre números primos y números compuestos. Entonces decíamos que un número primo, ¿qué era? A ver, ¿quién me ayuda a responder? Profe. Sí, no. Es que no, o sea, este video ya nos lo había mostrado en la anterior clase. Uh-huh. Pero en el punto, en los dos últimos puntos del 7, es máximo común divisor. Sí, ya los vamos a ir a ver, pero entonces solo quiero que me contesten qué son los, cuáles son los números primos. Yo, entonces, yo, profe, dos. Gutiérrez estaba levantando su manito. Dime, Laura Sofía. Los números primos son los que se pueden dividir entre sí mismo y uno. Y son 2, 3, 7, 11, 13. Y ahí tenemos un sinnúmero. Muy bien, muy bien. El 5 también. Entonces, teniendo claro que los números primos, ¿cierto?, son aquellos que solo son divisibles por uno y por el mismo número. Como se dieron cuenta, para hacer la descomposición con factores primos tenemos que tomar desde el más pequeño, que es el 2, y si no me va funcionando de ahí en adelante, pues voy mirando con cuál número primo puedo ir haciendo las operaciones. En este caso, todos vamos a irnos a la página 46. Ahí, en la página 46, vamos a encontrar entonces una descomposición de números primos que me está diciendo. Juliana observa la descomposición de factores primos. En este caso tenemos el número 75 y tenemos que hallar con cuál fue que ella hizo la descomposición. Vamos a anotar aquí al ladito los números primos que tenemos casi siempre. 2, 3, 5, 7 y ahí vamos seleccionando los que vayamos usando. En este caso, 75, profe, ¿es divisible en 2? No. ¿No, cierto? Entonces ahí ya tachamos ese número, no nos sirve. El 3. ¿Es divisible en 3? Sí. Listo. ¿Cuánto es 75 dividido en 3? 25.
25, perfecto, listo, chicos. Vamos a ver, ¿25 sigue siendo divisible por 3? No. No, por 5. No, por 5. Entonces ahí vamos a continuar. Es divisible por 5. Por 5. Entonces, 25 dividido en 5, ¿cuánto sería? 5. 5. Y otra vez 5. Y otra vez lo dividimos por 5 para que nos dé una. Y 1. Exacta. Muy bien. Ahora acá vamos a contestarle la pregunta a Santi Cuadros. Es la C. ¿Cómo vamos a sacar el mínimo, el máximo? La respuesta es la C. Divisor. Voy a explicar acá de una vez. Lo que tenemos que hacer es multiplicar. Tres por cinco, cinco por tres, 15. ¿Y 15 por 5 cuánto me da? 75. 75, muy bien. Así vamos a comprobar que nuestra descomposición quedó bien. Entonces, quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál sería entonces la respuesta? No. ¿Qué vamos a anotar ahí en el libro? La C. La C. ¿Es? La respuesta es la C. 3 y 5. Muy bien. 3 y 5. 5 y 3. 5. Esa sería mi respuesta. 3 y 5. La borra. Sí, me voy a hacer. Es que voy a salir. ¿Listo para todos que ha creado? Sí, señora, profe. Está fácil. Está fácil, ¿cierto? Entonces, sí, antes de que empecemos la 47, quiero explicarles lo que nos estaba diciendo Santi Cuadros acerca del máximo común divisor. Les voy a explicar la manera más fácil para sacar el máximo común divisor. Entonces, resulta que tenemos que descomponer los números. Tenemos que descomponer 25 y 50. Entonces ya sabemos que ahí tomamos, escribimos nuestros números primos al ladito para saber cuál es el que nos es. 2, 3, 5, 7 y 11. Profe, al último el señor lo colocó 11. Bueno, ese es por si no encontramos, por si no es divisible por ninguno de estos primeros, pues entonces vamos a continuando con el siguiente número primo. ¿Listo? Ah, o sea, si hay uno mayor, puede colocar otro, ¿cierto? Sí, pero tiene que ser un número primo, pero tenemos que empezar a aplicar desde el más pequeño. Si nos sirve, y así vamos avanzando. Si no sirve, pues pasamos al siguiente. Si no sirve, pasamos al siguiente. Me acuerdo. Sí, de sí. Es que uno puede retroceder, digamos, no creo. No, tiene que siempre ir avanzando. Probé porque que no entiendo ahí, 25, 50. Bueno, vamos a hacer la descomposición de factores primos de estos dos números. Miremos estos dos números. ¿Por qué? ¿Son divisibles por 2? Sí. No. Sí, profe. No. Uno sí, pero otro no. No. No, sí. Sí, pero otro no. Entonces, como uno sí y el otro no, ya sabemos que el 2 no nos sirve. ¿Son divisibles por 3? No. No, profe. Pero rápido comprueben ahí. No, no. No, yo sé. Es el 5. Es el 5, profe. Entonces, como no nos sirve... Porque es divisible por los dos. Pasamos al siguiente número. Y el siguiente número sería el... 5. Muy bien. ¿Cuál sería entonces... ¿qué número divide a 50? 5. ¿Por qué me da 50? 5 por 10. ¿Por qué? 5 por 10. 5 por 10, 50. Y 5 por...
5. Otra vez con ese 5. Y ahora, otra vez con el 5, ¿cierto? Sí, profe, porque es difícil, pero los dos. Entonces, aquí cinco quedaría 5 y aquí 5 por 2, 10. ¿Y 5 por 1? Entonces, cuando da el número 1 es cuando ya acabamos. Bueno, pero entonces acá tenemos algo. En uno me quedó un número. En uno. Y el otro me quedó el número 2. Entonces vamos a bajar el 1. Y el otro quedó 2. Resulta que como nos quedó así, ya no tienen un divisor en común. O sea que hasta ahí quedó nuestra descomposición. ¿Cómo vamos a sacar entonces el mínimo común múltiplo? El máximo común divisor, perdón, de este. Pues el máximo común divisor de ese número será la multiplicación de los números primos, o sea, 5 por 5, 25. 25. Entonces, o sea, que ese va a ser mi número. El máximo común divisor es 25. Exactamente. Pero una pregunta. Dime. ¿No se puede hacer como un separado, por ejemplo, algo así? También lo puedes hacer, eso, también lo puedes hacer así, pero entonces tendrías que mirar los factores primos de 25 y después los factores primos de 50 y después multiplicarlos de cada uno para que les quede solamente un número. Profe, a mí se me hace, yo sé que es lo mismo, pero se me hace más fácil a mí colocarlo el 50 y el 25 de una vez abajo. Bueno, se me hace como más fácil. Pero entonces tenemos, sí, podemos hacer individual o lo podemos hacer así, unido. Si quieren este ejemplo que estoy haciendo aquí, pueden escribirlo para el ejercicio número 4. 4. Ah, ¿toca dibujar algo? Tienen que escribir un ejemplo como este. Ah, te lo podemos hacer, es el que tú dibujas. ¿Sí? Entonces, si quieren, bueno, los que no han hecho la... Yo voy a hacer el más familiar. Los que no han hecho ese cuarto punto pueden hacer este. Yo sí hago el que... Si quieren, todos vamos escribiendo, vamos haciendo. Este sería el cuarto punto de nuestro taller. Aproveché que se me trabó el celular. Me acaba de sacar. ¿Listo? ¿Ya todos estamos anotando ese cuarto punto? Ya lo hice. Listo. Ya. Yeah. Listo, profe. Listo. Entonces, mientras que están ahí terminando de copiar, quiere decirles que el primer punto de la página 47 no lo realizamos, porque esa es como una actividad de observación, ¿listo? Que ustedes pueden hacer. Tampoco lo hice. Sí, porque lo que ahí dice es que vamos a buscar unos recipientes y vamos a elaborar unos dibujos y demás. ¿Pero vale el tema, profe, o lo mismo? ¿Cómo así? No, es sobre el tema, sino que es observación. Entonces, ese primer punto no lo vamos a hacer. Cuando miramos los dos cuadritos de ese segundo punto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues descomponer cada uno de esos números que tenemos ahí y tenemos que escribir los factores primos, o sea, los números por los cuales dividimos cada número.
No, me acabo de dar la profe. Profe, ¿estás ahí? Sí. Ah, pensé que te había sido. Sí, así como yo pensé ahora igual. ¿Están viendo ahora una hoja de Word? ¿O todavía siguen viendo el tablero? No, estaban viendo la hoja de Word. Listo. Todavía está el ejercicio cuarto. Yo estoy viendo el tablero. ¿Listo? ¿Ya todos terminamos de escribir el ejercicio? Sí, señora. Señora. Bueno. Sí. Entonces vamos a revisar ahora el ejercicio número 5. Dos, digo. El 2 porque ese no lo habíamos visto. Entonces, ahí en ese ejercicio profe, es muy fácil, yo hice todos. Yo también, menos el 4 y el 5. A mí me falta solo el 5, profe. Bueno, pero vamos a rectificar por lo vamos menos. Vamos en orden, profe, vamos en orden. Sí, vamos a rectificar entonces. Por lo menos las de la primera columna para que sepamos cuáles de cada una y cómo es que vamos a hallar esos factores primos para las personas que no han podido realizarlos. Entonces la idea es que tengamos muy claro, de esta manera vamos a también poder solucionar la siguiente. Entonces tenemos una columna así como la que ustedes están viendo. No estoy viendo nada, profe. No, es que Mariana Cantor decía, Mariana Cantor ha iniciado a compartir pantalla. No, yo no veo nada. Ah, ya. Listo, ahora sí la vamos a ver. Ahora sí, profe. Listo. Listo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí? Ahí vamos a encontrar una tablita muy parecida a la que estuvimos usando, ¿cierto? Silencio. A la que estuvimos usando en el punto número 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí en ese punto número 2? Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la descomposición de esos números y con la descomposición de esos números vamos a ir escribiendo cuáles son los números que nos por los cuales dividimos. En el caso del número 20, ¿por cuál? Por dos. Empezaríamos. Dos. Cinco. Sí, se puede por dos. Cinco. Dos. Entonces sería dos. Dos. Cinco. Dos. Cinco. Cinco. ¿Cómo comprobamos que nos quedó bien? Pues dos por dos. Toca multiplicar todo. Dos por dos. Cuatro. Y cuatro por cinco. 45. No. Dos por dos. Cuatro. Por dos. Cuatro. Entonces. Este mismo 20 de acá va a ser el mismo de acá. De esa manera comprobamos que nos quedó correctamente nuestro. O sea, por la misma multiplicación tiene que salir el mismo. Exactamente. Divisor. Ahí en 45, ¿cuál sería? 3 por 3, 5. Muy bien, 3 por 3, 9. ¿Y 9 por 5? No. 45. No. Listo, ahí me quedo. Ya, bien. Ya. Ah, sí, ya sí, entiendo. La siguiente. 2, 3, 5. Muy bien. Bien, sería 2 por 3, 6. 6 por 3, 6. Y 6 por 3, 12. 18, digo. 18 y 18 por 5. 8 por 5. 90. Muy bien. 90. Me aparece una cosa negra. Ya. Sí. Listo, ya. ¿Ya entendimos entonces de cómo tenemos que realizar ese punto? Sí, señora. Sí. Para con los divisores de cada. Profe, número. Es que se ve muy chiquita la pantalla, los números. Profe, sí se desconectó. Sí, señor. Sí, porque vamos a terminar esa página y ya.
Listo, vamos a mirar el tercer punto. Este tercer punto me dice que observa y vamos a encontrar un ejercicio ahí que no es desconocido para nosotros. Si me dice 2 a la 2 es porque es 2 por... 2 elevado a la 2. Porque es 2 por... 2. ¿Y cuánto me da 2 por 2? 4. Y después vamos a ver, encontrar 5 por 5. ¿Y cuánto me va 5 por 5? 5 por 5. 25. Entonces ahora vamos a... Ahora sí, multiplicar. 4 por 5 residuo. 29. Nuestro resultado más... Por 3. Y después por 3, 12. 4 por 3, 12. Por 25, 12 por 25, 10. 300. Muy bien. Ese va a ser el número que calculamos. ¿Cierto? Profe, se escucha un poco entrecortado. Espera, profe. ¿Y ahora sí? Sí, ya. Sí, señora. Listo, entonces ahí ya resolvimos que resolvimos la potencia, las dos potencias que tenía el problema, y ahí encontramos, ya nuestro resultado es el número 300. Listo, ahora el punto 4, ese ya lo hicimos. Sí, ya. Ya lo hicimos, que tú nos dijiste el ejemplo. Exactamente, ya lo hicimos. Y el número 5, chicos, es muy fácil. Porque dice, identifica la diferencia principal. Dice, identifica la diferencia principal entre descomponer factores primos. Descomponer factores primos y hallar el máximo común divisor. ¿Qué vimos? ¿Qué diferencia tienen esos dos? Yo soy una profe. Yo soy una profe. Dime. ¿Qué en factores? ¿Qué en común divisor? El... Hay que hallar... No. O sea, entonces tengo en la mente que el factor primo, ¿qué son? Son los números por los cuales dividimos. Y el máximo común divisor lo vamos a definir que es el número mayor que tienen en común que divide a todos. En letras lisas. Profe, el tema está chévere y fácil. Entonces ya sabemos que un factor primo, ¿qué son? Son todos los números por los cuales nosotros podemos dividir, ¿cierto? Dividimos un número. Exactamente. Un número natural. Y el máximo común divisor es el número mayor que el tiene que está un número que divide a todos. Y ahí ya terminaríamos nuestra página 47. 40. Profe, ¿será que lo puedes ir un momentico arriba, por fin? Yo creo que no va a haber necesidad de que nos volvamos a conectar, chicos, porque ya terminamos nuestra página 47. Lo que vamos a hacer en esta próxima hora de matemáticas es que ustedes van a terminar de organizar las páginas, de ponerlas en un documento y me las van enviando, ¿listo? No olviden poner su nombre, el curso, el taller. ¿Será que puedes subir, por favor, por favor, por favor? ¿Pero qué, a dónde subo? En el segundo punto, por favor. Profe, ¿hay que enviarlo definitivamente a tu Gmail? ¿O si te se puede por ciber? Si te carga por ciber, pues me lo envías por ciber. Profe, ¿nos puedes mandar tu, puedes poner tu Gmail ahí en el chat, por favor? Claro
creo que sí. Puedes bajar. Ten la tarea ahí. Mira, te envié. Una pregunta. Mira, te envié el mío. Dime. Ya te envié los, mis páginas. ¿No puedes bajar el punto 5, por favor? Fue una cosa negra. Profe. Dime. Las páginas te las mandamos al correo o cibercolegios. ¿Por dónde? Que donde nos cargue. Así sea por el Gmail de ellos o por el ciber. Oye, ya te envié las páginas mías. Está hablando ya de las y ahí les envío mi correo. Es Diana Paola Cortés Rodríguez 1@gmail.com. Profe, dime. Que te la acabé de enviar. Muy bien. Lo profe, que yo ya te las envié. Entendido. Entendimos este tema de profe, necesito tomarlas y te las envío esta tarde, ¿no, profe? Bueno. O ahorita de una vez. Yo envío este descanso. Profe, ya ahorita las escaneo y ya te las mando. Yo también bueno, eso bien. Puede ser ahorita, sí, profe. Entonces hacemos esta segunda hora de clase para que ustedes terminen de organizar sus páginas. Bien bonitas. Las hice todas, así que pues te las mando ahorita. O sea, que resta un día hasta la próxima clase. Es bueno, profe. De la... ¿Libre? No, la próxima clase ya tenemos, empezamos fracciones y ya tenemos un taller. Ah, bueno, ¡sí, profe. Taller! Bueno, profe, entonces... ¿Lo solucionamos en clase o en casa? Dios te bendiga, profe. No, recuerden que primero... Primero yo les explico el tema y después resolvemos el taller. Vamos a hacer siempre así, ¿sí? Profe, ¿será que me puede ir que tengo que hacer algo urgente? Sí, ya nos quedan dos minutitos para los que tengan chao, profe, dudas. Dios le bendiga. Chao. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, profe. Hola, profe. Hasta la próxima clase. Todos, adiós. Chao. Adiós. Adiós. Chao. No olviden, por favor, organizar ahorita en esta segunda hora, terminar sus páginas del libro y demás. Yo ya te las envié, profe, por igual. Bueno. Igual voy a profe, yo ya las había terminado ayer. Ah, bueno, muy bien. Yo también ya terminé. Voy a igual a subir la clase para las personas que no alcanzaron a copiar o algo, puedan volver a ver el videito ahí en YouTube. Y puedan terminar las páginas que hacen falta. En YouTube, en la carpeta de 6.2, ya está la clase pasada. O sea que ahí tenemos los videos de nuestra clase pasada, por si alguno no había terminado de hacer gracias, las páginas profe. 42, 43. Listo, profe. Ahí voy a estar gracias, profe. Gracias, profe. Las notificaciones de las clases. Chao, dime, profe. Jonathan. Chao, profe. Que a veces no me llegan a las clases de notificaciones. Están subidas. Yo estoy suscrito. Ah, bueno. Cuando ustedes están suscritos, les llegan en una campanita cuando les van subiendo los videos. Voy a Anika, veo. Ah, de pronto no me han llegado. Porque no soy lambudo. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, chao, profe. Nos vemos la otra clase. Adiós. Bueno, descansen. Chao, profe. Igualmente. Chao, Juan. Adiós. Que voy.